La colocación de bonos en el mercado internacional por un valor de 500 millones de dólares no implica un aumento en la deuda de la nación, así lo expresó el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, al aclarar que se corresponde con la política para mantener la estabilidad cambiaria. Esto es simplemente para seguir manteniendo la estabilidad en la tasa de cambio y sustituir deuda interna por deuda que tiene un alto costo para el Estado por deuda más barata, a más bajo costo, y beneficia al país. Aparte que esto, con más el dinero de la Barri, que entrará en este año, creará una estabilidad en la tasa de cambio. El proyecto fue enviado al Senado. Allí no hay inconvenientes para su aprobación, asegura el presidente del hemiciclo, Reinaldo Pared. Pero tengo entendido que el envío de este proyecto de ley relacionado con la emisión de 500 millones de dólares en bono forma parte del actual presupuesto que está ejecutando el gobierno en el presente año. Mientras, el empresario José Luis Corripio advierte que el endeudamiento es una alternativa siempre y cuando se garantice el buen uso de los recursos. Puede ser una alternativa para resolver una situación en el momento, pero que tiene que ser cuidadoso el gobierno en el uso de los fondos para que puedan ellos repagarse en el futuro y tengan una capacidad reproductiva y no se conviertan en un gasto, que el dinero no tenga una vocación provechosa para la economía en el futuro. Expresaron sus consideraciones tras participar en el desayuno conmemorativo de los 50 años de la fundación del Club Mauricio Báez. Susana Fleta, Informativos Teleantillas.